and down across the fields where my eyes didn't see the end. I could find a lonely soul and took me with his own to him. I'll break the fence that I built to myself. We spent a long, long, long time looking for a higher place to see all the things that I put down behind our walls. Ahora estamos aquí en el Teatro Leal para presentar el show del No Parece Que No Bring Me Down, volumen 1, que aún así va a tener canciones del volumen 2, en el cual ya estamos trabajando en ellas. Ya hemos empezado la grabación del nuevo EP. Y bueno, sí, básicamente va a seguir una línea bastante parecida, aunque va a tener algún tinte que otro que, bueno, no vamos a desvelar. Va a ser como un escaloncito más arriba que el otro. Y bueno, yo creo que, pero sí, en líneas generales va a tener la línea del volumen 1. Va a seguir ese formato con acústicas, con eléctrica, con bajo, cello, violín, algún arreglito de estudio, ¿no? De armónica, voces, coros. Eso igual haremos un poco más de hincapié. Y probablemente a partir de ahí será como un campo de cultivo para medir ciertas cosas en el segundo EP para un siguiente disco que evidentemente no hemos empezado a trabajar en él, pero sí que está en la mente. Pero hay que trabajar ciertas cosas primero, de producción y tal, y bueno, ya iremos viendo dónde va. Again, the lonely soul has shared all the things I felt, and I have learned the only way of now to hate, 'cause I hear the tears dropping in my skin. So I was tired out with nothing, just me and my new friend, and a new bright story begins for me. Es algo que parece fácil, pero tiene un punto de complejo, ¿no? No busco músicos con un super nivel técnico. Busco otro tipo de características que yo creo que son las más difíciles de conseguir, que es ganas de trabajar, de sacrificio, de empujar por el proyecto, de ensayar, de proponer, de que tengan ideas. Y hombre, evidentemente que controlen su instrumento, pero no busco otro tipo de características musicales aparte de esas técnicas. Sí, la verdad que desde pequeño, pues eso, tengo recuerdos, pues, de escuchar a la familia, ¿no? Poniendo música y, bueno, poniendo un poco de todo, ¿no? Recuerdo también escuchar bastante soul pero sí, blues, country, pues eso, el poner el vinilo y escuchar, pues eso, Cash o lo que dije antes, bueno, algunos otros artistas de soul, Aretha Franklin y tal, aunque directamente no me han influido, pero sí en otros aspectos. Y bueno, eso, la verdad que fui creciendo y fui interiorizando ese lenguaje, ¿no? Fui investigando, probando, poniendo otros discos, y luego ya cuando salí de casa, pues seguí investigando otras cosas. Por supuesto que hoy en día me gusta un montón de estilos, pero eso yo creo que se me quedó grabado, en la mente. Y cuando ya empecé a escribir mis historias, pues no, digamos que salió de forma natural, hasta que me di cuenta que era la única forma que tenía para poner banda sonora a mis historias. No encontré otra. Down across the fields where my eyes couldn't see the end, I could find a lonely soul and took me with his own to him. Para nosotros fue esta primera gira fue una gran oportunidad. La disfrutamos muchísimo, fue dura en muchos aspectos, pero yo creo que como balance general fue súper positiva. Hicimos más público, pisamos por primera vez esas ciudades donde tuvimos muy buena aceptación, muy buenas críticas. Y claro, como artistas canarios con la idiosincrasia
ser isleño, ¿no? Las dificultades que tenemos, ¿no? Fue una gran oportunidad, porque montar todo ese equipo y salir fuera ya estar gastando dinero, además salir fuera de las islas, ¿no? Entonces supone un esfuerzo muy grande que yo creo que con el equipo que teníamos lo hicimos con todo el placer del mundo, pero nos gustaría que claro, que hubiesen más facilidades para no estamos a nivel con otras bandas de Península, ¿no? Lo tenemos un poco más complicado, y aún así vinimos muy contentos, cargados de más ilusiones, de más ganas de trabajar, y ya planteando esa segunda salida ahora en junio y segunda gira en octubre. Found a wandering side, I pull myself away from here. Now I'm back, showing off pain and misery. I'm in my own darkness. I put it away from me. Sí, a ver, básicamente el formato Red Beer es un formato de folk, blues, country, un poco todo mezclado en una batidora y puesto con mi sello, ¿no? Con mi opinión de esos estilos, porque en sí, por gustarme, me gustan muchísimos, ¿no? Pero nunca encontré eso de, bah, soy un bluesman, soy un country, me gustan todos por igual. Entonces tuve que coger piecitas y meterlas todas en una batidora y decir, esto es Red Beer, no me pude decantar por ninguno. Básicamente Red Beer es un formato acústico en que hay guitarra eléctrica. Hombre, por adelantar, hay alguna cosilla por ahí que ya se ha propuesto. Pero vamos a ver, todavía quedan muchísimas cosas por hacer, muchas plazas donde torear, y vamos a ver en qué desemboca. Pero sí, probablemente acabemos en algo eléctrico. Bueno, pues a ver, sí, como dije antes, pues sí, evidentemente gustarme, me gustan muchísimos estilos, soul, un movimiento de estilos. Lo que sí es verdad que a lo mejor musicalmente, evidentemente Red Beard no tiene ningún detalle que te haga sonar esa música, pero sí me fijé en otras cosas, ¿no? Ya cuando fui creciendo y fui investigando qué sellos discográficos, cómo trabajaban, sí que me fijaba en el modo de trabajar de todos esos artistas. Por eso digo que por gustarme me gustan muchísimo. Igual que contesté antes, que músicos, no busco algo en concreto, no busco... bueno, dos de los chicos que tocan ahora con nosotros vienen del mundo clásico. Tuvimos que introducirlos, ¿no?, en ese lenguaje. Busco otras características, y otras características que cumplen un montón de músicas a los que he seguido. Entonces, eso, el trabajo, la ilusión, las ganas por estudiar, por meternos en este mundo. Just me and my friend, and a new bright story begins for me. I picked up my guitar. Pues sí, situaciones especiales un montón. Pues me encantaría ahora, pues, llevar el proyecto a Austin, Texas. Me encantaría ir a Nashville, me encantaría pisar Australia, donde hemos vendido varios discos a través de internet. Hemos tenido unas cuantas ventas en Estados Unidos, hemos vendido, nos han escrito a Estados Unidos. Bueno, pues son sitios que yo creo que hay que pisar, eso, Austin, Nashville, Mississippi, Nueva Orleans, un montón de sitios que me encantaría pisar, ya no de forma individual, sino con este proyecto. Found a wandering side, I pull myself away from here. Now I'm back, showing off pain and misery. I'm in my own darkness. Sí, hemos actuado siempre a nivel local. Hemos actuado en Las Palmas, en el Teatro Guiniguada, y en un teatro muy bonito, muy pequeñito también, el Teatro de Galdar, precioso también, una muy buena acústica. Y estamos muy contentos de tocar en espacios como este, porque yo creo que el formato que tenemos ahora funciona bastante bien en este tipo de espacios, mejor que en una sala. Aunque lo defendemos bien en una sala, en teatros y este tipo de espacios, como dice el manager, espacios nobles, yo creo que se defiende bastante mejor y nos sentimos mucho más cómodos, y el público también.
before it started, I were nothing. Just me and my new friend, and a new bright story begins for me. I picked up my guitar and I play it with my heart, a song for him. Bueno, a ver, para mí ya está siendo un buen año, o sea, está siendo un año cojonudo. Hemos ido subiendo escalón a escalón, siempre con los pies en el suelo, pero con esas pequeñas metas que nos vamos marcando, que yo voy hablando con producción, con el manager, y las vamos cumpliendo. Pero bueno, un buen año sería pues eso, que sigamos teniendo conciertos, que el público vaya aumentando, que sigan aumentando esas ofertas y esas llamadas que recibimos, y simplemente que sigan esta línea. Eso para mí sería un año. Un buen año sería eso, seguir como estamos, subiendo pasito a pasito y divertirnos en el disfrutar del proceso, que es maravilloso. I picked up my guitar and I played with my heart, a song for him.